Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, ¿no? Y que ya estén con toda la energía para continuar con las clases. Bueno, este tema que vamos a estudiar es cuando una función crece, decrece o es constante, ¿no? Entonces vamos a estudiar funciones crecientes primero. Las funciones crecientes son aquellas que en un intervalo, mientras los valores de x van en aumento, también los valores de y aumentan. Entonces responde a esto, ¿no? Que mi valor en x1 es menor a mi valor en x2, entonces mi valor en fx1 también es menor al valor fx2. Función de x, recuerden, ¿no? Que estos términos también corresponden a lo que es y1, y2. Recuerde que en mi plano cartesiano yo lo que voy a graficar es esto, ¿no? x1, y1. x2, y2. Para formar la curva de crecimiento en mi función. Listo, vamos a representar gráficamente entonces nuestros pares ordenados, ¿no? X1, Y1, X2, Y2. Recuerde que estamos frente a una función creciente, ¿no? Entonces dijimos que mientras los valores de X aumentaban, X1, acá pongamos nuestro X2, los valores en Y también iban a aumentar, ¿no es cierto? F de X1. F de x2. Listo. Vamos a ubicar nuestros puntos. Nuestro punto 1. Nuestro punto 2. Entonces, ¿cómo voy a tener mi curva de crecimiento? De esta manera. Miren. Listo. Esta va a ser entonces la curva de crecimiento que represente a mi función. Función creciente. No se olvide. Mientras en este intervalo las x aumentan, los valores no aumentan, también en este intervalo los valores de y aumentan. ¿Listo? La siguiente ecuación. X más 1. Listo. Recuerden que para presentar funciones yo necesito pares ordenados, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtengo pares ordenados? Dando valores a X, haciendo una tabla de valores, ¿no? Vamos a hacer una tabla de valores, XY. Recuerde que nuestra tabla de valores puede estar vertical u horizontal, como ustedes quieran hacerlo, ¿no? Vamos a hacerla vertical. Entonces, cuando X vale 1, miren. Voy reemplazando aquí en esta 1 más 1 igual 2. Mi y vale 2, ¿no es cierto? Cuando x vale 2, recuerde que estoy reemplazando estos valores aquí en esta parte de la ecuación, ¿no es cierto? Cuando x vale 2, 2 más 1, 3, entonces 3. Cuando vale 3, simplemente voy reemplazando la x por los valores que yo quiera y voy haciendo la operación en este caso, ¿no? Y cuando vale 4, igual 5. Listo. Vamos a representar entonces en nuestro plano cartesiano. Recuerde que el eje de las x es el horizontal, ¿no? El eje de la Y es el vertical. F de X o Y. Y igual F de X, no se olvide. ¿Ya? Entonces este es el eje de Y. Vamos a ir viendo nuestro dominio. Recuerden, una función, esto era el dominio, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, es el dominio. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y este era el rango, la imagen, ¿no es cierto?
poniendo nuestros números aquí, 1, 2, 3, 4, que tenemos en el dominio. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Nuestra imagen, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir ahora poniendo los puntos, ¿no? 1, 2. Y listo. 2, 3. Por aquí. 3, 4. Por aquí. Y 4, 5, ¿no? Si yo hago una gráfica uniendo todos esos puntos, lo que voy a obtener es una línea recta, miren, que está en crecimiento. ¿Listo? Esta es la línea que representa f de x igual a x más 1, a esta ecuación, ¿no? A esta función. Es una línea recta porque tengo aquí una ecuación lineal. Recuerda, esto es una ecuación lineal, ¿por qué? Porque mi variable solamente tiene un exponente 1. Es una ecuación lineal, por eso voy a tener una línea recta como gráfica. Vamos ahora analizar lo que es una función decreciente. A medida que el valor de x aumenta, disminuye el valor en y. Entonces, esta función decreciente va explicada de la siguiente manera. A medida que el valor de x va en aumento, miren, va en aumento porque el primer valor es menor que el segundo valor. Entonces, f de x1 será mayor que f de x2. Esta es una función decreciente, así es como funciona esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo graficamos? De la siguiente manera. También tenemos nuestros pares ordenados, ¿ya? En donde x1 es menor que x2, quiere decir que x1 está por aquí, ¿listo? Y x2 nuevamente por acá, x2. Estos valores de x van aumentando, aumentan, ¿listo? Y los valores de y que se relacionan con cada valor en x, en cambio, x1, que f de x1 está por aquí, y1 también, ¿ya? Y f de x2 está por acá. Listo. Entonces, si unimos nuestros puntos, nuestra curva ahora es esta, ¿no? ¿Listo? Una función decreciente. Entonces, mientras los valores de x van en aumento, observe los valores de y van disminuyendo, ¿no? Están hacia la disminución. Bajando. ¿Ya? Disminuye. Vamos a representar estas coordenadas, ¿no? Para la función decreciente, ¿no? 1, 4, 5, 3. Observen, ¿ya? Mientras los valores de x, observen, van en aumento, los valores de y van disminuyendo, ¿no? x1 es menor a x2, miren, 1 es menor a 5, ¿ya?
Y1 o f de x1 es mayor a f de x2. Miren, 4 es mayor que 3. Vamos representando entonces en nuestro plano cartesiano. Valores de x, valores de y. Mi dominio, 1 y 5, recuerden, ¿no? Y mi rango, ¿no? O imagen es el 4 y el 3. Vamos a representar nuestras coordenadas, ¿no? Entonces, 1 con 4, vamos ahí, y 5 con 3. Nuevamente vamos a representar esto. Esta es nuestra gráfica, ¿no? Listo. Listo. Nosotros aquí tenemos dos puntos. Hemos representado entonces esta ecuación. Esta línea decreciente corresponde a esta ecuación. F de x es igual a menos un cuarto de x más 17 cuartos. Si nosotros vamos a ir reemplazando los valores de x por 1 y por 5, vamos a obtener que f de x me van a dar 4 y 3 respectivamente. Vamos ahora a ver una función constante. ¿Qué es una función constante? En una función constante, para un intervalo en los valores de x, voy a tener siempre el mismo valor para f de x, ¿no es cierto? Entonces, para x en un intervalo, podemos representarlo con la letra I en un intervalo, f de x es igual a una constante. K es constante, no se olvide. Quiere decir que los valores de x en ese intervalo van a variar, mientras que f de x va a seguir con el mismo valor, ¿no? ¿Cómo representamos esto? Miren. Entonces, este es mi valor en f para todos los x. Tengo aquí x1, x2, x3. Siempre voy a tener el mismo f de x para cualquiera de mis valores en este intervalo. Esta es mi función constante. Bueno, vamos a representar unas coordenadas. Miren, vamos a tener una función constante porque, si bien es cierto, los valores para x van a ser menor que x2 y este menor que x3, entonces f de x siempre va a ser lo mismo, ¿no? Es igual a una constante. Entonces vamos a representar. Empezamos ejes. Bien. X.
para cada valor en X le va a corresponder solamente el valor 4 en Y, ¿no? Esa es la gráfica de una función constante, ¿no? Es una línea paralela al eje de las x. Es una función constante. Para cada valor en x, mientras este aumenta, miren, en el intervalo aumenta el valor en y, en f de x se mantiene constante. Vamos a hablar un poquito de lo que es la monotonía en una función. ¿No? ¿Qué es monotonía para nosotros? Es cuando se sigue el mismo orden, ¿no? Algo que sigue lo mismo y no cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es la monotonía? Por ejemplo, en esta gráfica, en donde yo tengo una función. Vamos a poner otro valor más allá. De 3. Observa entonces, miren. Esta función va creciendo, siempre está en crecimiento, siempre va hacia arriba, va creciendo, va creciendo. ¿Ya? El intervalo de del eje de las x aumenta, el intervalo del eje de y aumenta. Entonces esta función es una función monótona. Monótona, porque siempre va a ir en crecimiento. Si una función sigue solamente un sentido, ¿no? En este caso un sentido de crecimiento, es monótona. Es función de crecimiento monótona, ¿no? Si es una función de crecimiento, en decrecimiento, al contrario, nuestra curva se va hacia abajo. Vamos a poner un punto. Curva va en decrecimiento, y si nosotros seguimos sigue bajándose los valores en f de x para los valores en x que van en aumento, nuestra curva en decrecimiento también es monótona porque solo está decreciendo y decreciendo, ¿no? Si yo tengo un gráfico diferente, en donde tengo crecimientos y decrecimientos a la vez, tengo más o menos una curva que viene en este sentido. Supongamos, se va mi curva hacia allá. Esta ya no es una función monótona, esta no es monótona. Porque yo tengo intervalos, miren, tengo un intervalo aquí de decrecimiento, acá tengo un intervalo de crecimiento, miren, acá tengo otro intervalo de decrecimiento y acá tengo otro intervalo donde ya la función está creciendo, entonces ya no es monótona. Una función es monótona cuando tiene un solo sentido, o crece o decrece estrictamente, ¿no? Esta función no es monótona porque
tenemos puntos de decrecimiento y puntos de crecimiento. Entonces aquí esta función ya no tiene esa monotonía. Listo. Vamos a hacer otra gráfica de una función que no es monótona, miren. Pues aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, aquí tengo el punto C y aquí tengo el punto D. Vamos a hacer una función que no es monótona, miren. Listo. Tampoco es una función monótona, miren, porque aquí, en este punto, pongamos que aquí es un punto X, en este intervalo AX, miren, ese es el punto 0, bueno, entonces en este intervalo A0, mi función ha crecido, en el intervalo 0X, miren, va decreciendo hasta este punto, pongamos que este punto sea el punto Y, ha decrecido y nuevamente empieza a subir. Así que esa función no es monótona. Listo. Ya, bueno, entonces con toda la explicación, espero que haya quedado claro lo que son funciones crecientes. Recuerde, cuando los valores de X aumentan y los valores de Y también aumentan. Decrecientes, cuando los valores de X aumentan y los valores de Y disminuyen. Y constantes, cuando los valores de X cambian, pero el valor en Y o en F de X se mantiene igual. Y también habíamos visto lo que es la monotonía, ¿no? Cuando una función está en completo crecimiento, es monótona, ¿no? Cuando decrece igualmente, es monótona. Pero cuando crece y decrece en varios intervalos, entonces estamos hablando de que una función no es monótona. Espero que esté claro, chicos. Cualquier duda ya saben, en clases de Zoom las aclaramos o por el chat si quieren preguntarme algo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.